En el pueblo conquense de Fuentelespino de Moya nació el escultor Luis Marco Pérez un 19 de agosto de 1896. Allí pasó los primeros años de su vida, que discurrieron entre las labores agrícolas y un taller de carpintería que poseía su padre. En la iglesia de Nuestra Señora de los Ángeles fue bautizado el artista el día 30 de agosto del mismo año. La parroquia conserva como recuerdo del escultor una talla de Jesús Nazareno donada por él a su pueblo natal. En esta casa vivió Marco Pérez hasta los 12 años y una placa erigida por el ayuntamiento en la plaza del pueblo conmemora su nacimiento en Fuentelespino. En Valencia, en la Escuela de Artes y Oficios de San Carlos y más tarde en Madrid, comienza Marco su formación artística. En la capital de España, como alumno de la Academia de Bellas Artes de San Fernando, conoce al escultor Vittorio Macho, que será de gran influencia en su obra. Después viajó por toda Europa para estudiar tanto los clásicos como los movimientos europeos de vanguardia, y aunque estos no calaron demasiado en su obra, se convirtió en un gran admirador de Rodin, que dejará huella en sus trabajos iniciales. Iniciado ya como escultor, se presenta en 1922 a la Exposición Nacional de Bellas Artes, donde gana la tercera medalla con El alma de Castilla, es el silencio. En 1926 gana la medalla de oro en la misma exposición con El hombre de la sierra, considerada por muchos como su obra maestra.